Bueno, mi gente, un spray nuevo, un lugar diferente, un lugar nuevo. Esperemos que hoy encontremos cosas interesantes. Así que deséenme suerte y vamos a ver qué encontramos. Nos fuimos. Thank you.
Hello guys, bienvenido a mi canal, mi nombre es Saúl Martínez y hoy les voy a presentar más otro video de Mer Sport. Pero recuerden chicos, si les gustan lo que hago, suscríbanse a mi canal, recuerden que es gratis y tienen 10 años de buena suerte si se suscriben, trátenlo y verán. Les voy a enseñar lo que encontré hoy, no encontré muchas cosas porque hay mucha competencia, hay muchas personas buscando también y la mayoría de parques están cerrados. Pero encontré varias cosas, por ejemplo encontré a un clavo bien antiguo que casi ya no lo venden. Encontré muchos aretes, son todos bien viejos, oxidados, son todos falsos, muchos pinchos, todo eso es metal, todo eso es basura. Mira este anillo, está bien curioso, es falso, está bastante negro acá. Encontré brazaletes, cosas aquí de pistola, caquillo, anillo negro, mucha joyería, pero todas son falsas. Están apareciendo muchas cosas así, media falsas. Fui por un ratito. Estas son falsas, esta me alegró cuando la encontré porque estaba bien brillosa en el agua. Ya he encontrado varias cosas de esta misma. Esta es como la tercera que encuentro. He encontrado cosas de una pieza de algo, un tornillo, encontré esto. Esto también me equivoqué cuando encontré esto porque se veía bien brilloso debajo del agua. Encontré anillo. Este anillo, yo sé que es falso porque está bastante negro, pero tiene una letra bien rara, como en un idioma raro, árabe o algo así. Bueno, si alguien de ustedes sabe en qué idioma es, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero está bastante raro ese idioma. No sé de qué idioma sería. Encontré anillo. Encontré esta llave que está bien curiosa, bien bonita. Varias cosas fake, un pito. Ya este es mi segundo que encuentro. Todo falso. Ahora todo un poquito más interesante. Encontré un arete de un material bien negro. En realidad no se puso negro, es así. Este también. Ya este es el segundo que me encuentro de este color. Me encontré varios areticos, estos son falsos también. Eso es cosa de cacería, una pistola. Y bueno, lo más interesante de hoy, lo un poquito más interesante, son la moneda que encontré. Aquí hay $2, estas son las de 10, ¿no? De 10 centavos cada una. Ahí hay $2, no, $2.80. Aquí hay $10, estas son las de quarters, 25 centavos cada una. Aquí hay $10, aquí hay casi $1. Estas son las de 5, hay 95 de estas. Y aquí hay penny, estas son las de a un centavo. Aquí hay $1.04. So, en total me encontré como $15, 14 y algo. Y lo más interesante de hoy es que creo que son bonitas, que son buenas son estas. Tengo mi duda porque yo siempre las imprimiendo con un imán. Para, si se mueve con el imán es que no es buena. Solo imprimenté con el imán y no se movió. Para mí que es de oro 10 o algo así. Esto es lo más interesante de hoy y esto también. Estas son las dos cositas más interesantes que encontré. Tenía varios días ya sin encontrar nada bueno. Encontré estas dos que tengo que llevar a revisar porque creo que son de oro. Eso es lo único bueno que encontré. A mi gente, suscríbanse a mi canal para subir más contenido. Recuerden que si cuando lleguemos a los 1000 suscriptores voy a hacer una rifa bien grande, igual que la que hice la otra vez pasada. Así que suscríbanse a mi canal, compartan el video con todos sus amigos y nos vemos en un próximo video. Así que cuídense, nos vemos.